Bueno, buenas noches y bienvenidos a todos, amigos todos. Sentaros, por favor. Me lo digo en serio. Ya sabéis, estamos en la Escuela Municipal de Música de Antequera. Esta es la sala EMA, sala de conciertos, sala de proyectos culturales, no solo musicales, de todo tipo. Y quizás este es el primero que hacemos que no es musical y queremos hacer muchísimo más, ¿no? Bien, quien tiene que hablar son ellos. Parece que está en el sillón del resto. Pero es el sillón del resto. Bien. Bueno, os presento su tercer trabajo, Juanjo Álvarez. Ahora os contará alguna cosita más. Pepe Alba, que nos contará también algunas cositas. Y estamos encantados de que estéis aquí en la sala EMA para presentar este gran trabajo que has hecho, Juanjo. Muchísimas gracias a todos por venir. Un pequeño, cuando terminemos, nos tomamos los canapés que han quedado. No se van a quedar ahí. Gracias por venir, gracias. Os dejamos con Juanjo y con Pepe. Y arrullador, de languideces seductoras, de corazón tierno y pasiones violentas, depositó el espléndido tesoro de su belleza en la hamaca indolente, y ante el tenue vaivén que le originaba el aire de su abanico, cerró los ojos, como si quisiera realizar un eclipse de sol, y lanzando una cascada de suspiros, quedó dormida profundamente. Aquellos suspiros fueron la primera habanera. Una hermosa criolla, de hablar cadencioso y arrullador, de languideces seductoras, de corazón tierno y pasiones violentas, depositó el espléndido tesoro de su belleza en la hamaca indolente. Bueno, pues nada, preguntarte pues por este nombre tan curioso, ¿por qué habanera para un condecito? Bueno, pues la verdad es que los que me conocéis sabéis que la música tiene mucho protagonismo en mi vida, ¿no?
Y en la primera novela pues era el tango, en la segunda era el blues y ahora pues es una manera. Así que yo espero que hasta que me jubile siga haciendo novelas con títulos de música. Entonces lo intentaré toda mi vida. Esta era simplemente porque cuando yo estudiaba en Santiago tenía un amigo que tenía muchas cintas de la Deutsche Grammophon. Era un sonido increíble. Él tenía pasta, claro. Entonces me prestaba las cintas y yo escuchaba. Y entonces me prestaba música y yo recuerdo escuchar el bolero de Ravel con la orquesta, era increíble, pero en la cara B de aquella cinta venía una pieza muy sencilla, muy humilde, muy simple con el piano, que se llamaba Pavana para una infanta difunta. Y por lo visto los grandes maestros dicen o decían que había una pieza menor, que decían que era una cosa un poco... Y la verdad es que a mí no me parecía una pieza menor, ¿no? Posiblemente me gustaba tanto que no hacía más que rebobinar aquella cinta y escucharla continuamente, ¿no? Y bueno, lo de Pavana para una infanta difunta viene quizá de Padua, de Padovana, en fin, hay muchas teorías sobre el tema, pero a mí me sonaba mucho a Habana, ¿no? Una pavana para una infanta difunta, y me hizo mucha gracia el título y yo me he permitido tomarlo prestado para esta novela, ¿no? ¿Y por qué lo de habanera? Y habanera para un condecito. Bueno, pues lo del condecito es quizá porque mi amigo Pedro, que está por ahí, también me lo dijo, me recuerda mucho al Principito, ¿no? Pero bueno, poco a poco, cuando vayamos entrando en materia, vamos a ver por qué el condecito, pues quiero que os recuerde un poco al Principito, ¿no? Nos ha quedado claro un poco cómo, porque de dónde viene el nombre, pero nos gustaría saber un poco también por qué has elegido una habanera como música de fondo para este evento y como parte del nombre. No sé si tiene algo que ver con la novela. Sí, desde luego. La habanera es una canción triste, ¿no? Y en sí contiene pues todo el ser de Cuba. Eso quiere decir que para los europeos Cuba tiene, encierra en sí misma esa tierra por conquistar, esa tierra lejana, esa tierra imaginaria que uno quiere conquistar siempre, ¿no? Y a la que uno se da en busca de la aventura, ¿no? Forma parte del imaginario ese colectivo al que nos volcamos a veces como conquistadores, ¿no? Y a los españoles pues Cuba nos trae ese recuerdo, nos trae el recuerdo de la tierra lejana y por conquistar todavía. Lo cierto es que el Caribe nos volvió locos un poco a todos los españoles, ¿no? Desde la época de la conquista, después cuando se formaron allí las colonias, luego cuando se independizaron, los grandes industriales que regresaron a España se preocuparon de alimentar en sus hijos la añoranza por aquella tierra, el deseo de recuperarla, algo que sigue todavía en la mente de todas esas personas, pero no solamente de ellos, sino también de los soldados, de los empresarios, de todo el mundo tiene ese recuerdo inspirador y añorador de La Habana, ¿no? Así que, incluso, bueno, en la historia actual, en el siglo XX, pues ya sabéis, ¿no? La mitad de la gente quiere a Cuba, la otra mitad no la quiere, y todo se representa en historias, por ejemplo, como Chucho Valdés y su padre, ¿no? O sea, su padre tiene que irse de Cuba, vivía en Suecia, pero su hijo mantenía viva la llama en Cuba, y la propia familia de artistas separada por la distancia, ¿no? Así que La Habanera es una canción triste, es una canción de ida y vuelta, es una canción triste para los que se han ido y no han vuelto nunca, para los que estando aquí queriendo irse no han podido ir nunca y los que yéndose se han quedado por el camino y no han podido regresar, ¿no? Así que La Habanera es siempre muy inspiradora. Por ejemplo, a mis padres, me acuerdo, les encantaba y ellos no pudieron ir a Cuba nunca, pero la cantaban en el coro, ¿no? Así que en mí está La Habanera desde que nací casi.